Hola chicos, vamos a hacer un regalito a Suga. En color. Vamos a poner acá. Acá en stickers. Hay muchas cosas y vamos a empezar por este. Ah, no, esta. Vamos a poner. Es que acá ven muchas cosas de mejores amigas porque le hice un regalito a mi amiga. Suga Piti. Es para que no se confundan con otro Suga que no conozco. Ok, voy a poner esto primero. No me acuerdo haber hecho un regalito así a Suga, porque lo siento, se me ocurrió grabar uno. Se me ocurrió grabar uno. Es que yo ya hice regalitos para Jungkook, Taehyung y Jimin, porque son mis favoritos. Y pues me encanta. Vamos a poner acá BTS. BTS. Algunos le dicen así BTS en vez de decir BTS. Estoy segura que tú a lo mejor le dices BTS. Yo le digo BTS y también BTS. O sea, los dos. Suga BTS. Vamos a poner esta. Vamos a ponerlo a él en anime. Porque pues sí, le vendría bien un anime. Vamos a buscar ahora un nombre. Un nombre de este. Nombre. Suga. Piti. Es porque no se confunda. Suga. Ay, puse Suga. Nombres, no nombre. Suga. BTS. Ya ponte bien. Entonces, no, espérate. Espérate. Vamos a poner Suga BTS. Debe salir eso, ¿no? Debe salir Suga. Ay, mira, acá está. Pero primero vamos a poner la galletita. Ahí está. Ahora, a ver si lo vuelvo a encontrar. Bueno, yo creo que sí lo voy a encontrar, ¿no? Porque sí. Yo iba a poner uno de Taehyung, que está bien bonita. Las fotos de los BTS, bien tiernas y kawaii. A ver. ¡Ay! Vamos a poner un poco más. Acá está bien. Allá vino la gordita. O sea, Lunita. Comenten si les gusta BTS. Si les gusta BTS, pongan si me gusta. Solo pongan si me gusta. Yo no sé cuál, la de arriba o la de abajo. Yo creo que voy a poner esta. Ya faltaba bien, ver bien su cara. Ay, me da risa ahorita cómo está. Aunque se ve. Se ve. Yo creo que ahorita esta, ¿no? Ay, no sé, vamos a ver. A ver si necesitamos a la mascotita. Yo creo que voy a atacar. Yonghi. Eso voy a poner Yonghi. Ya faltaba ver a la mascotita bien, porque esa no se ve bien. O sea, ahí está. Ahora vamos a ver si encuentro a Yonghi. Yo, mira, aquí había un nombre más bonito. Yo, acá. Será mejor que le ponga, no sé, este corazón. Min Yogi. Sí. Este es mejor que Yogi. Ok, solo falta poner. Y yo ya tenía pensada una, así que ya no voy a poner Yogi. Es que se me hizo bonito eso de Yogi. Pero encontré Min Yogi. No sé si poner esta foto. Porque no sé. Bueno, lo siento. Hace falta un corazón para demostrarle el amor. Vamos a ver si cabe. Ok. Espero que no se rían por lo que estoy diciendo. Pero es que es para que le demos amor, no solo para que. No solo hago un regalito para Jimmy, para su mamá, me confundo, no sé por qué. Para que sepa que yo lo amo.
Bueno, más bien amo a todas las BTS. Bueno, hemos terminado este regalito. Y pues, adiós. Comenten de quién, de qué, de... Ok, les voy a decir. Ya hice uno de Taehyung, ya hice uno de Jimin, ya hice uno de Jungkook. Y acabo de hacer el de Suga. Así que eso ya no me mencionen. Menciónenme en los comentarios también. ¿A quién ahora a qué BTS quieren que le haga un regalito? Háganme más pedidos de a qué BTS le hago un otro regalito así como este. Y comenten si ustedes quieren un regalito, se los voy a hacer y ustedes guárdenlo en su mente. Porque si quieres ver ese regalito, pues coméntame. Por ejemplo, vamos a hacer por ejemplo, te llamas Julieta. Lo siento, es que si así me llama mi amiga. Yo le hice un regalito a mi mejor amiga. Julieta, te llamas. Entonces me dice, Juli, por favor, Juli, está bien, yo te hago uno que se llama Juli. Listo, es todo. Y te voy a mostrar. Y no sé en cuánto. Te voy a mostrar este. Este es el que le hice a mi mejor amiga que se llama Juli. Y pues, una cita puedo hacer. Una cita. A ver, este es mi perrito. No se rían por lo que estoy. Ah, miren, acá está el de Jungkook. El de Taehyung. Y el de sí le hice uno a mi mamá. Le hice uno a Jimin. Le hice uno a los BTS. Y no solo porque le hice uno a los BTS, significa que ya no voy a hacer más porque toca hacerle uno. Porque aún así me faltan BTS por hacer. Pero bueno, adiós. Hasta la próxima.